Hola compañeros y compañeras, ¿qué tal? Bien, pues estamos aquí para hablar de la navaja de la casa Zibibi. Ya sabéis, la filial de Wii. Esta navaja Zibibi Praxis. Zibibi es una marca que me está gustando mucho. La verdad que con la Elementum, o por aquí dejaré un enlace para que veáis si no habéis visto el vídeo, de la Zibibi Elementum. Y otra que también me gusta mucho es la Zibibi Ortiz, que también tenéis revisión en el canal y que por aquí también aparecerá un enlace para que la veáis. Bien, esta navaja, pues muy DC no es, para que no vamos a engañar. Tiene un tamaño un poquito más grande, que si yo la veo más enfocada, pues eso, para el campo, ¿no? Para llevárnosla a nuestras salidas, y que es una navaja que creo que va a cumplir muy bien en ese terreno. Y poquito más que deciros, ¿no? Yo la verdad que estoy muy contenta, la he estado llevando varios días, la he echado en la mochilita, me la he llevado al trabajo, me la he llevado a alguna salidita que he pegado por ahí a dar un paseíto, y la verdad que muy contento con ella. Por aquí, los que me seguís por Instagram la habréis visto, y si no, pues por aquí dejaré el nombre del Instagram para que vayáis y me sigáis y veáis las fotitos que subo todos los días. Así que ya, venga, vamos a ver la navaja y así no nos entretengo más. Bien, aquí tenemos la presentación, que nos viene, como ya estamos acostumbrados a ver, de Zibibi. Bueno, aquí sus redes sociales. La Zibibi Praxis, aquí con su número de referencia, C803F. El modelo es el Ode Green G10 Handle Black Stone Washed 9CR18 Mod Blade, ¿vale? Con seguro Liner Lock. Pues nada, vamos a abrir la cajita, que ya podemos apartar. Y el estuchito que siempre nos trae Zibibi, que es una maravilla, la verdad que a mí me encanta, con este terciopelo así, par de pegatinas, el pañuelito para limpiarla. Pues nada, ya esto lo tenemos muy visto, ya lo hemos visto en la en las dos que vimos. Bueno, plastiquito Zibibi, que ya sabemos que viene de la casa Wii Knife. Y bien, aquí tenemos a la protagonista. Como veis, un tamaño considerable. Está muy de seno, ¿eh? Pero bueno, a mí me gusta mucho, con esta apertura por rodamiento, que es una maravilla. A ver si lo podemos apreciar. No, no se va a ver. Ahí tan negro, no se va a poder apreciar. Pero bueno, ahí se ve, ¿no? Un poquito. Bueno, pues nada, vamos a seguir hablando de esta maravilla. Que veis, la apertura muy suave, muy fluida. El cierre, ya veis, maravilloso. Lleva un clip tipo Deep Pocket, que sabéis que me gusta mucho. Se oculta completamente la navaja, sale nada más que un poquito por aquí arriba, pero bueno, nada. Bien, hemos dicho que el mango es de G10 verde, con, tiene unos separadores en acero que vienen aligerados, como veis. Hay que se aprecie, vale, ahí se ha aligerado. Seguro liner lock, un separador también en G10 a juego con las cachas, la tornillería tipo torch en negro a juego con la con los liner y la hoja, en este caso aquí el símbolo de Zibibi, y aquí otro tornillito torch, que es el que hace de eje. Más cositas. El acero es un 9CR18 MOB con una dureza de 57 a 59 HRC.
El acero 9 CR18 MOB está entre un 440B y un 440C. La composición, os la voy a decir, pues estoy investigando. Lleva un 0,85 de carbono, 0,80 de silicio, 0,80 de manganeso, 0,04 de fósforo, 0,03 de azufre y 0,60 de nitrógeno. Es la composición química de este acero. Bien, vamos a seguir hablando de la navaja. Vamos a fijarnos ahora en la hoja. Lleva aquí este segrenado, a ver, que lo veamos. Si enfoca la cámara. Si quiere enfocar. Ahí lo vemos. Casi. Ahora no lo va a querer. Ahí está. ¿Veis? La verdad que es muy cómodo. Está muy bien trabajado. Los acabados son magníficos. Está muy bien terminada esta navaja. Y ya lo digo, es una dactilería, iba a decir yo. Una cremallera que, de verdad, no es muy agresiva, pero sí retiene, que es lo importante. Tiene aquí un choil, una dactilera adelantada, que le quita un poquito de. ¿Veis cómo queda la hoja, el filo un poquito aquí alejado? Pero bueno, te da aquí la oportunidad de acercar un poquito más el dedo para un trabajo más fino. Bueno, hoja tipo drop point, vaciado plano. Lleva aquí un nervio, ¿veis? Para que le da una dureza, ¿no? Porque tiene aquí el rebaje, este falso contrafilo, para una mejor penetración. El acabado es un acabado Stonewash Black, es como lo denomina CBB, que la verdad que le da un toque muy chulo, la verdad que me gusta mucho. El grosor en su parte más ancha, ¿no? Digamos en lo que es el nervio este que le han metido aquí para darle más robustez a la hoja, son 3 milímetros. La longitud de la hoja son 95 milímetros. Cerrada son 119 milímetros. Y abierta 214 milímetros. Vamos a ver si es verdad. Sí, más o menos. Bueno, más cositas. Habla un poquito del mango, ¿no? La verdad que el mango es muy cómodo. Pese al clip que está aquí, yo lo tengo aquí puesto para diestro. Se puede poner para zurdo, que no lo había dicho. El mango es muy cómodo. Llena muy bien la mano. Tiene estas dos dactileras que te dan muy buen agarre. El flipper con el que se abre la navaja nos ayuda al cerrarla, que no nos cortemos. A ver si lo podemos ahí apreciar. Lleva una retent ball que trabaja muy bien. Ya veis el cierre que tiene, que es estupendo. Y poco más que decir de ella. Bueno, aquí en lo que viene siendo el separador este que le han metido aquí de G10, tiene para ponerle un fiador o una rabiza, pero bueno, con el tamaño que tiene el mango no es necesario. Ya os digo, llena muy bien la mano. Yo tengo un 9 más o menos de guante y ya veis que sobra mango. Aquí para un agarre más atrasado si queremos, pero la verdad que llena muy bien. A mí me gusta mucho. Y bueno, los que me seguís por Instagram sabéis que la he estado llevando bastante y muy contento con ella. Los rebajes que le han hecho aquí al G10, redondeándolo un poquito,
La verdad que es muy bien el texturizado. Una navaja muy bien acabada, muy bien centrada, ahí lo vemos. La verdad que muy contento con ella. Y es una navaja que me gusta mucho. Venga, pues yo creo que ya lo hemos dicho todo. Hemos dicho las medidas, el acero, de todo hemos dicho de ella. Venga, cambiamos la cámara y seguimos. Bien, pues esta ha sido la revisión de esta Civivi Praxis. La verdad que en la mano gana mucho. Es una hoja con este drop point así tan redondita, eso yo no la veo agresiva. Hay otras hojas más agudas, ¿no?, que podrían dar un poquito más de susto, ¿no?, de miedo. Pero bueno, yo la verdad que me gusta mucho. La veo, como yo he dicho al principio del vídeo, muy para el campo. Un tamaño ya un poquito más grande. Una navaja que creo que me va a dar mucha alegría. Un agarre estupendo. Esta bastilera para un trabajito más fino, aunque se come un poquito el filo, ¿no? Se podría ir un poquito más para hasta abajo para ganarle un poquito más de filo, pero bueno, ya esos son diseños y los diseños ya cada diseñador es lo que quiere demostrar, ¿no?, o mostrarle a la gente. La verdad que a mí me gusta. La veo con estas dos dactileras, como hemos dicho, para un agarre muy bueno. No es nada molesta en la mano. Muy cómoda. La acción que tiene, ya veis, va como un tiro. Se cierra prácticamente sola. Esto es un vicio, ¿eh? El estar abriendo y cerrando, la verdad que estas navajitas con estos rodamientos me gustan mucho. Y da eso, da para pa estar tordilla, ¿no? Y nada más. Espero que os haya gustado la revisión. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, ya sabes, darle un buen like. Si no te ha gustado, pues también le da un like. Si para lo que vale, es lo mismo. Comparte el vídeo, activa la campanita para estar atento al contenido que estoy subiendo. Y nada más, compañeros y compañeras, nos vemos.